Muy buenas, hoy te voy a plantear una pregunta. ¿Realmente sabes lo que es un delito flagrante? Y no, no me digas que se trata de robar una colonia o un ambientador, porque no tiene nada que ver con la fragancia. Lo cierto es que en muchas ocasiones vemos como en las noticias o en la televisión hablan de este término pero sin meterse en mayor profundidad. Así que hoy debemos analizar más aspectos, como por ejemplo si puedes detener a un delincuente si lo ves cometiendo un delito. Yo soy Adrián, esto es Derecho Virtual y en el vídeo de hoy vamos a resolver y analizar todo lo relacionado con el delito flagrante para que te quede claro de una vez por todas. Quiero que te imagines una situación. Vives en las afueras de la ciudad, en un pueblo perdido en el que no hay mucha afluencia de personas. Y un día paseando, ves de lejos cómo alguien encapuchado está intentando forzar la cerradura de la casa de tu vecino, que se fue de vacaciones a Torrevieja hace un par de días. Obviamente se ve que no es el repartidor de Amazon, así que a priori puedes actuar de tres formas. La opción A es pasar de largo y desentenderte del tema. La opción B es llamar a la policía. Y la opción C es ir a junto del individuo, reducirlo y detenerlo. Y en ese momento te das cuenta de que la mejor opción lógica es la C, porque la policía tardaría una hora en llegar y porque pasar de largo no sería un gesto de buen vecino. Pero ¿puedes realmente detener a alguien sin ser policía? Mucho ojo con esta pregunta porque poca gente conoce la respuesta. Lo primordial, si quieres saber la respuesta, es darle like a este vídeo y seguirnos, porque si nos apoyas, haremos mucho más vídeos como este. Bueno, volvamos al tema. Antes de responder a esta pregunta, la de si puedes realmente detener a alguien sin ser un policía, tienes que tener unas cuantas cosas claras. La primera de ellas es que según el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esa persona está cometiendo un delito flagrante, porque está intentando acceder a una casa ajena con el ánimo de robar. En otras palabras, has pillado al delincuente con las manos en la masa. Lo segundo que tienes que saber es que este delito flagrante habilita automáticamente la detención. En conclusión, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en el artículo 490 que en este caso cualquier persona puede detener al delincuente. Vamos, que sí, puede detenerlo sin ningún tipo de problema. Y de hecho, no tienes la obligación de hacerlo. Es decir, puedes escoger la opción A o B que veíamos antes sin ningún tipo de problema. Lógicamente, si en lugar de ser un particular fueras un policía, tendrías la obligación de detenerlo porque es tu trabajo. En este caso, hemos sorprendido al delincuente en el momento de cometer el delito. Pero ¿qué pasaría si lo viéramos huir corriendo tras haber robado? ¿Podríamos salir corriendo detrás de él y detenerlo? Lo cierto es que sí, porque el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el delito es flagrante cuando se está cometiendo, pero también lo será cuando se acabase de cometer y el delincuente sea sorprendido en el acto. Vamos, que como dije antes, el resumen es que el delito flagrante es aquel en el que pillamos al delincuente con las manos en la masa. Espero que te haya quedado todo muy claro y tengo un último apunte. Y es que si has llegado hasta aquí, seguramente tengas un examen de derecho penal pronto. Por eso te voy a dejar un regalo por haber llegado hasta aquí. Se trata de un glosario penalista con más de 100 términos de esta asignatura que te serán súper útiles para estudiar y repasar la asignatura. Así que te lo dejo en el link de abajo y descárgatelo porque es gratis. ¡Nos vemos!